El Taller de Empleo de la Fresneda es un proyecto de carácter temporal en el que el aprendizaje y la cualificación se alternan con el trabajo productivo en actividades de interés público, que permite la inserción a través de la profesionalización y adquisición de experiencia de los participantes. Promovido por el Ayuntamiento de la Fresneda y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, está dividido en dos partes fundamentales. Por un lado, una fase teórica que proporciona al alumno trabajador los conocimientos adecuados en la materia. Y por otro, la contratación como trabajador para desarrollar la actividad para la que ha sido formado y adquirir así la experiencia necesaria para su incorporación al mercado laboral. Cuando nos presentamos a la legislatura para el 2019 teníamos muy claro que queríamos recuperar lo que era la infraestructura de mejora de la Fresneda. Nos fijamos en el trabajo, en el magnífico trabajo que hicieron los talleres de empleo del año 2003 y 2006, y lo que queríamos era replicar ese modelo. Así que en nuestro programa electoral ya planteamos en su primer momento que queríamos pedir un taller de empleo, y así lo hicimos dos veces, las cuales nos denegaron, y finalmente en el año 2021 ya nos lo aceptaron, el proyecto que lo redactó Santiago. Un proyecto que se centraba en la zona de Santa Bárbara, en mejorar el casco histórico de la Fresneda y también en zonas de paseo en el exterior del pueblo. El taller de empleo de la Fresneda se encuentra dentro de la especialidad de restauración de áreas degradadas y se ha estado desarrollando durante un año desde el pasado 1 de octubre de 2021. Pues principalmente empezamos a trabajar en el entorno de Santa Bárbara, haciendo desbroces selectivos para ver un poco cómo estaba el tema de la vegetación de la zona, porque había mucha erosión. Anteriormente hubo unas actuaciones de unos talleres de empleo hace más de 10 años, entonces ya habían trabajado en el entorno de Santa Bárbara, pero nosotros queríamos consolidar y ver las carencias que había. Aparte del entorno de Santa Bárbara, pues el entorno del pueblo de la Fresneda. Había otros patrimonio interesante que había que restaurar, también hemos hecho actuaciones. El proyecto contemplaba varias áreas de ejecución a realizar en el municipio dirigido al mantenimiento y conservación de su entorno. Finalizado el curso, han sido 10 las actuaciones realizadas, en las que se ha puesto en valor un resultado excelente por parte de los alumnos. Empezamos con 12 alumnos, a fecha de 1 de octubre, y actualmente estamos 9, 2 han incorporado ya en el mercado laboral. Son personas de parados de larga duración, algunos, mayores siempre de 25 años, estamos casi a un 50% de hombres y de mujeres, hay un hombre más que mujer, pero bueno, es bastante equitativo, y la media de edad pues ronda entre 30 a 40 años, es la media de edad. Pues arreglando todo e intentando... Pues eso, mejorar un poco, porque dentro de lo que cabe, aparte de los habitantes, hay mucho turismo y nos encanta, que va mucha gente a vernos y visitarnos, y por eso lo estamos intentando dejar en muy buenas condiciones. Y el taller a nivel personal y profesional, pues me está aportando mucho, aprendiendo muchas cosas, ya digo, tanto a nivel personal como profesional, que se pueden aplicar a varias facetas, y muy contentas estoy. El Ayuntamiento valora muy positivamente los trabajos realizados por los alumnos, su dirección y su docencia. El equipo que se ha formado se ha cohesionado de forma muy correcta, están trabajando en diferentes zonas de actuación todos a la vez, con una dirección excelente por parte de Rafael y una docencia de un alto nivel, creemos, desde el consistorio por parte de Julián. Y en el trabajo, como podemos ver detrás, donde estaba antes el pino, en la pileta que habéis visto esta mañana, en las diferentes zonas de actuación se ve la mano y el buen hacer que tienen y la cohesión del equipo. Labores de albañilería, construcciones en piedra, ajardinamiento, revegetación de zonas y recuperación de entornos antiguos son algunas de las actuaciones realizadas. Pues aquí, como podéis ver, estamos en una obra hidráulica emblemática de la Fresneda, como es la Font del Pou. Había unas cúpulas que estaban muy degradadas, con muchas malas hierbas y en muy mal estado. Entonces consideramos, aunque no entraba directamente como forma parte de la actuación del taller de empleo propiamente dicho, pero consideramos que era importante restaurar toda la parte con mortero de cal, toda la cubierta, porque había filtraciones de agua y entonces eso ponía en peligro la estructura de la edificación. Hay unas instalaciones aquí que el municipio tiene como almacén, entonces en el entorno había pues una zona de acopio de materiales, una zona verde, entonces ahí simplemente hemos tratado de poner a punto la zona verde con la poda de los árboles y el mantenimiento del césped, y luego pues todo el tema de materiales de construcción pues que hemos puesto a punto, hemos ordenado.
En la antigua Plaza de Toros es el camino que lleva al convento. Entonces allí, desde el principio, el ayuntamiento había pensado en hacer una zona de ocio, de esparcimiento, en una zona que estaba totalmente degradada y perdida para el municipio, con la construcción de unos bancos. Y bueno, finalmente esto se alargó un poquito más y pues se decidió finalmente hacer una instalación de lámparas solares con energía solar y bueno, una instalación de unos bancos con unas papeleras, una zona de esparcimiento, aprovechando también la poda de todos los árboles que había unos árboles que estaban en muy mal estado, pues se ha consolidado esa zona como un poco un punto de ocio y paseo para el pueblo, para la Fresneda. Unos rosales que estaban muertos, bueno, hemos restituido esos rosales, hemos plantado unas macetas con geranios y tal, que ya había también, y bueno, los hemos restituido, y aparte unas jardineras en la entrada del pueblo, en la Plaza Mayor, hemos puesto unas jardineras que hacen un poco la zona de entrada del pueblo un poco más verde y un poco más alegre. Pues aquí este es un espacio que, como bien dice, la Plaza del Pilar, que está la Capilla del Pilar. Había un pino que en su momento, a principio de año, se decidió cortar por un tema de seguridad. El arquitecto municipal decidió que se tenía que cortar por un tema de seguridad, que las raíces afectaban las viviendas contilindantes. Entonces, desde el ayuntamiento se decidió que, bueno, que era un momento para remodelar la plaza y bueno, darle un aire nuevo a la plaza. Entonces estamos haciendo unas jardineras con una grada, unas especies de bancos para sentarse, con una grada, y un espacio pegado a la, digamos, a la iglesia, que será, pues bueno, un espacio donde se puede hacer algún recital, algún pequeño concierto. Aprovechando también que había el pino, pues se quitó el pino y se va a poner un fresno, que es el árbol típico de la Fresneda. La Fuente de la Pileta también es otro espacio hidráulico de la Fresneda de capital importancia, y bueno, ahí había una morera que estaba en el camino que cada año se podaba y está un poco fuera de lugar. Y se decidió quitar el árbol y bueno, al final empezamos allí a ver que era un sitio importante para rehabilitar y que desde el taller de empleo lo podíamos hacer, y bueno, pues se ha reestructurado toda la zona, levantando muros nuevos, haciendo pavimentos nuevos, y se va a aprovechar también para jardinar todo el entorno. Bueno, pues ahora nos encontramos en el entorno de la ermita de Santa Bárbara. Es quizá el emblema del taller de empleo. Empezó aquí la idea de un taller de empleo que se hizo ya hace más de 10 años, y bueno, ellos fueron los que abrieron brecha aquí para el mantenimiento y la conservación de Santa Bárbara. Y nosotros, durante este tiempo ha estado un poco abandonado el mantenimiento de la ermita, y bueno, hemos tratado de recuperar todo lo que el taller de empleo anterior había hecho, haciendo desbroces selectivos, tala controlada de los árboles. Había muchos cipreses, unos 22 cipreses que estaban secos, se han cortado, se han aprovechado estos árboles para sujetar taludes de tierra para evitar erosión. Se han continuado haciendo los caminos, consolidándolos, haciendo algunos tramos de piedra, con traviesas también de madera para sujetar la lluvia, el arrastre de tierras cuando llueve. Y ahora últimamente ya estamos en la última fase, que ya se trata de ahora, a partir de septiembre, pues plantaremos principalmente solo coníferas, cipreses, porque son los árboles que son los representativos de un calvario y consideramos que es lo que le da valor paisajístico al entorno. Y bueno, pues eso, simplemente nos faltará ahora acabar puntualmente ciertos accesos que nos quedan por hacer y hacer las plantaciones de los cipreses. Para nosotros la actuación es volver a ver Santa Bárbara como estaba hace 10 años, volver a ver los caminos, los muros, todo en perfecto estado de conservación. Vamos a valorar, vamos a analizarlo con el equipo de concejales del ayuntamiento, también con el equipo técnico. Y en base a las pautas que nos dé Rafael y Julián de lo que queda por hacer y lo que se puede hacer, vamos a plantear un nuevo proyecto. Vamos a seguir trabajando con Santiago para llevar a cabo ese nuevo proyecto.
y si es posible, en la próxima legislatura vamos a pedir un nuevo taller de empleo. Hoy hemos hecho la entrega de los diplomas, hoy 28 de septiembre, a 2 días de la finalización de toda la formación, y cada uno de los ya tienen cada uno de los alumnos su diploma. La evaluación por parte, a nivel personal como director, muy 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 positiva. Hemos cumplido todos los proyectos que pensábamos hacer. Nos ha faltado tiempo, pero hemos llegado a tiempo para cumplir todo. Aquí estamos en la pileta que hemos terminado esta semana, última semana ya de jardinar, y hemos estado jardinando también en toda la parte del Cerro de Santa Bárbara, junto con la Plaza del Pilar. Ha sido todo muy positivo porque han terminado, de los 12 alumnos han finalizado 9. Dos de ellos terminaron anteriormente porque encontraron trabajo, y de los 9 pues todos han sacado el certificado. Tienen 2 certificados de albañilería y de jardinería y 1 parcial de piedra. Pensamos que sí, que hay un antes y un después. Es una continuidad de unos talleres de empleo de hace más de 10 años, que desde el ayuntamiento han considerado que era importante que continuara esto. Lo solicitaron, se les concedió esta subvención por parte del INAEM. Y desde luego ha cambiado totalmente. Hay ciertos lugares como aquí, como la Pineta, ha dado un vuelco, la Plaza del Pilar también, la Font del Pou hemos restaurado todo lo que es el tema de piedra, y el Cerro de Santa Bárbara pues hemos consolidado todos los caminos para evitar toda la erosión, ¿no? También hemos plantado cipreses en todo el entorno del Cerro de Santa Bárbara.